Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes, en el día de hoy, martes 10 de abril del presente año 2012. Como todos los días, a través de las páginas de YouTube y Facebook, les presentamos su programa favorito, Entre tú y yo. ¡Ay, efectivamente! Y los deseos que tenía mi persona de comunicarle esta gran noticia. Angélica María se muda a Los Ángeles para estar cerca de su nietecita. Oigan, escuchen bien, la actriz le seguirá los pasos a su hija Angélica y a su yerno, quienes se radicarán en la capital mundial del entretenimiento, Los Ángeles. ¡Ay, bienvenido a Los Ángeles! Óigame, para Angélica María, los días más felices de su vida están por llegar. Pues está a menos de 2 meses de estrenarse como abuelita con el nacimiento de Angeliquita, la primera bebé de Angélica Vale y su esposo Otto Padrón, quienes, por cierto, ya celebraron un fabuloso baby shower en Miami, que si yo estuve presente, ay viejo, ¿cómo voy a estar presente? Es demasiado el trabajo que tengo con todos los problemas sociales que están sucediendo en este mundo, pero ¿cómo hacer para disfrutar de esos momentos si Angélica ya tiene todo listo para moverse? O sea, para mover su residencia a Los Ángeles, California, donde su esposo comenzará una nueva etapa en su carrera. ¡Feliz mudanza! Sí, feliz mudanza le estamos deseando también. Voy a ser la abuelita niñera consentidora y la voy a echar a perder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué mona! Bueno, eso no, pero le voy a dar tanto amor, dijo la abuelita Angélica María a la agencia Mezcalén, comentando que se radicará muy pronto en la ciudad capital del entretenimiento en el mundo. Por ahora, no se conoce la fecha exacta del nacimiento de la tercera generación de Angélicas, pero todo indica que será a mediados de junio. Así que aquí y allá, de aquí a allá, ya la feliz abuelita tendrá que estar totalmente instalada en su nuevo hogar en Los Ángeles, muy cerca de la casa de su hija. ¡Ay, Dios mío! Ya lo tienen todo preparado. Oiga, y a mí no me habían informado nada. Pero bueno, antes de terminar, te invitamos a ver una video entrevista a Angélica Vale, donde durante un emotivo encuentro con su padre, reveló cómo es que ha estado llevando su embarazo con antojos graves
grave. Ay, qué mora. Ay, Dios mío, ¿verdad que esta familia de Angélica? Ay, trae comentario, trae comentario, pero comentario agradable para el mundo artístico, no al estilo de Niurka, que cada vez que abre la boca hay que tocarle el pi, pi. Bueno, no solamente eso, quiero informarles también, aunque mi Cuba es hermosa, desde Pinar del Río hasta Oriente, Padrón, el esposo de Angeliquita, es matancero. Fíjese, si Matanza es bella, que en una oportunidad le sacaron una canción que decía: Matanza, región yurina, Matanza, yo, cuna de poeta, te ha dado la naturaleza todos los encantos que tuviera para ti. Matanza, yo quiero cantarte porque eres divina, porque tienes allí la cueva de Bella Mar, ay, y el valle del Yumuri. Ay, Dios mío, cada vez que pienso en mi Matanza querida, pero como dice Padrón, él está dispuesto a pasearse vestido de capitán por las calles de Matanza, en una Cuba libre y democrática. Bueno, mis queridos amigos y amiguitas, ya sinceramente tengo que marcharme para otro programa. Así que les digo, a la lucha, a la lucha. No seremos hombres, pero somos muchas. ¡Ay, bambay, bambay! Esté al tanto, mis queridos amigos, muy pronto tus mañanas serán muy divertidas y con mucha información del mundo del espectáculo sin secretos. Estación radiofónica por internet, las mejores exclusivas del medio del espectáculo y éxitos musicales. Presenta la vida de los personajes famosos y reconocidos desde su intimidad y su cotidianidad. Es un portal actual, espontáneo y joven. Siempre presenta primicia y ofrece las mejores historias y fotografías de los principales acontecimientos de la alta sociedad y la farándula del país. No dejen de sintonizar muy pronto con los chismes que usted se horrorizará. Esté al tanto, ya estamos a salir al aire las 24 horas del día. ¿Con qué? Sí, eso mismo. Radio Escándalo. Esté al tanto, mis queridos amigos, muy pronto tus mañanas serán muy divertidas y con mucha información
del mundo del espectáculo sin secretos. Estación radiofónica por internet, las mejores exclusivas del medio del espectáculo y éxitos musicales. Presenta la vida de los personajes famosos y reconocidos desde su intimidad y su cotidianidad. Es un portal actual, espontáneo y joven. Siempre presenta primicia y ofrece las mejores historias y fotografías de los principales acontecimientos de la alta sociedad y la farándula del país. No dejen de sintonizar muy pronto con los chismes que usted se horrorizará. Esté al tanto. Ya estamos a salir al aire las 24 horas del día. ¿Con qué? Sí, eso mismo. Radio Escándalo. Señor, en el día de ayer, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con lágrimas en los ojos te pidió que le entregaras tu corona para él llevarla. No se la entregue, Señor, no se la entregue, que él lo que quiere con la misma es nacionalizarla. Noticia de última hora. Su programa Entre tú y yo informa. Crucero turístico rescata a 23 emigrantes cubanos. Un crucero que zarpó de Jamaica rescató a 23 emigrantes cubanos después de que alguien que iba a bordo del buque vio su pequeña embarcación, informó este viernes una portavoz empresarial. Una vocero de Royal Caribbean Crucero indicó que subieron a los cubanos a bordo y le dieron comida, agua y atención médica, después de alertar a la Guardia Costera de los Estados Unidos. Cynthia Martínez agregó que los balseros fueron entregados a las autoridades mexicanas cuando el crucero llegó a consumar el jueves. Los cubanos informaron que provenían de Manzanillo y Bayamo en la provincia de Oriente y que se embarcaron en la lancha improvisada hace 3 semanas para tratar de llegar a Honduras, informó en el día de hoy el diario regional mexicano. Por esto, Dios quiera que el gobierno de México no cometa nuevamente el crimen, porque así podemos llamarles, que el gobierno mexicano no cometa el crimen de entregarles a estos balseros al criminal gobierno cubano.
mis comentarios en el día de hoy. Acabo de llegar de hacer uno de los tantos quehaceres diarios que tengo que realizar fuera de mi hogar. Cuando prendo la computadora, lo primero que me encuentro en la internet son las palabras de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, quien en el día de ayer, Jueves Santo, en una parroquia, rogaba, suplicaba, lloraba a nuestro Dios divino que le diera vida, que le diera fuerza. Y yo tengo que preguntarme, ¿esa misma vida, esa misma fuerza la pidieron miles de hombres en Cuba que cayeron afusilados en la cabaña cuando sonaba el cañonazo de las 9 de la noche? Y lo único que se llevaba este gran patriota era que de su boca brotaba el ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Ahora bien, los muertos que en manifestaciones han salido a la luz pública matados por el propio ejército podrán perdonar las lágrimas de Chávez en el día de ayer y que siguen resonando hoy más que nunca en el mundo entero. Chávez, oh honorable presidente Hugo Chávez, Cristo perdonó a la Magdalena y dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Cristo levantó a Lázaro dentro de los muertos. Cristo le dio luz al ciego. Pero usted, ¿qué podrá perdonarlo su pueblo, que al igual que el cubano lo está condenando a muerte, no solamente por un cáncer que no le deseamos porque somos humanos, pero sí bajo un sistema criminal y ateo donde sus verdaderos hermanos se encuentran también destruyendo a mi patria cubana? Cuando usted fallezca, elevaremos una oración y pediremos que Dios lo tenga en su santa gloria. Ahora, ¿lo recibirá Dios en esta gloria o irá su persona directamente al infierno? ¿Qué importa en esta vida ser latino o hispano, si todos tenemos los mismos principios ideológicos, razones por las que en las próximas elecciones votaremos por Barack Obama, presidente? Mis queridas amiguitas y amiguitos,
He tomado la facultad, mejor dicho, hablé con el director de este programa de Entre Tú y Yo, porque estoy de lo más contenta. Figúrense que, dije yo, no, yo esta noticia tengo que darla inmediatamente. ¿Sabes de qué? Hacen descuento a Juanga en Torreón. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Estoy, ay, que no quepo ni dentro de la ropa, Dios mío. Oiga, las cuñadas, escuchen bien, las cuñadas de Juan Gabriel viven enfrente de la casa en la que el gobierno del municipio de Torreón colgó una manta para advertir que sería embargada por falta de pago del predial. La causa pudo ser una estafa por parte de su anterior administradora, Romy. Silvia Urquidi, amiga y vocera del cantautor, sostiene la versión. Y asegura que el adeudo se cubrirá la próxima semana. ¡Ay, qué alegría! Cuando yo tenía la responsabilidad, le mandaba dinero a Ana, la cuñada, para pagar los gastos. Pero ahora, no sé, ¿por qué en Ciudad Juárez no tienen bronca? Porque habitan Alejandra y María, Eugenia, hermanas de Alberto, y pagan, pagan. Ay, así es como se hace, y no buscarle tanto problema a mi amigo. La gente que verdaderamente lo quiere no dejará que esto pase. Romy era la encargada de distribuir lo de los pagos. Óigame, hace 3 días la administradora habló con el Divo de Juárez. ¡Ay! Quien se encuentra en España sobre el asunto. Su respuesta fue sencilla. Tú no te preocupes, tú no te preocupes, respondió Juanga. A mí no me da 5 minutos de hablar de números con él. Le digo, ¿no ves que un peso es dinero? ¡Ay! Pero él se ve. Se mete al estudio de grabación y se pierde semana. Su gente ya está en Torreón para arreglar el asunto, pero lamentablemente nos agarra en estos días. Es como los sabadazos y ya sabemos cómo se trabaja en el sistema judicial y administrativo en nuestro país. ¡Ay! La cantidad de pagar, escuchen bien, la cantidad de pagar por la falta de pago es de 200.000 pesos, pero ya se negoció el pago final. Hay un descuento que parece que quedará en 120.000 pesos. No era que no se pudiera cubrir o que no se tuviera dinero, porque el valor de la casa es de 6 o 7 millones, añadió la llegada a Juanga desde el año 1990. ¡Ay, Dios mío! ¡Tanto dinero! Solo tiene amor para dar.
Si Wanga tiene solo amor, así como yo tengo amor para darle a todos ustedes. Él tiene solo amor para dar, siempre lo ha tenido. A Juan Gabriel no le interesa el dinero. Así señaló Silvia. Es por eso que delega responsabilidades en otras personas que abusan de su confianza, pero lo hecho por el gobierno de Torreón es una incógnita. Yo diría que es un bandolerismo, porque donde quiera, hay bandidos. Esto, tarde que temprano, iba a salir a la luz. Lo que no es válido es la forma en que se hizo, porque en Torreón y en el país, mucha gente adeuda. Entonces, ¿por qué ponerle esa manta exhibiéndolo? Es una persona que no ha dado alegría y canciones. Todos saben que soy priista y mando un mensaje a mis compañeros porque él nos ha dado mucho en el partido y no es válido. Y no es válido. Así finaliza el mensaje que me remitió Urquiri. Ay, yo le digo a mi amiga Wanga, sí, cuando le preguntaron que si era gay, y él dijo, lo que se ve no se pregunta. Mira, estate quieto, mi amiga, estate quieto. Ay, si es por deuda, ay, yo ni quiero de que llegue correspondencia a mi casa, que la de usted, porque siempre, siempre estoy, ay, con los bancos como están abusando. Bueno, mis queridos amigos y amiguitas, simpatizante de Juan Gabriel Wanga, tengan paciencia, que él tiene dinero, dinero, dinero para regalar. Y es, ay, ay, es tan bondadoso, que siempre estamos conversando. Y yo tengo que decirle, a la lucha, Wanga, a la lucha, que no seremos hombres, pero somos muchas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Saludos, amigos cibernéticos de los 5 continentes, en el día de hoy, abril 4 del presente año 2012. A continuación les presentamos su programa favorito, Entre tú y yo. Efectivamente, mis queridas amigas y amiguitos, hoy les traeré una noticia. En verdad, hasta ahora, hasta estos instantes, nadie, pero nadie, le ha dado publicidad. Ay, resulta ser este niño. Escucha bien, que Lupillo Rivera, sí, Lupillo Rivera fue amenazado de muerte. Ay, Dios mío, cómo están las cosas para estos cantantes. Pues miren, escuchen bien, y a los cantantes que tomen medidas, señores, que tomen medidas. Resulta ser que en el marco de la Feria del Caballo 2012 en Texcoco, la presentación de Lupillo Rivera el pasado lunes contó con poca asistencia del público. ¿Qué por qué? Ay, viejo, eso no se pregunta. Debido a que se recibieron amenazas de bomba y hasta advertencias de un atentado en contra del cantante. Ay, así están todos. Óigame,
no se va a poder vivir del canto. Mientras interpretaba sus éxitos ante los presentes, Rivera recibió el aviso de que su vida corría peligro. Sin embargo, el artista no interrumpió su espectáculo y deleitó a los presentes con más de 50 canciones coreadas en todo momento por sus admiradores. Lupillo se estrenará como actor este mes con una participación en el seriado Una Mike en Manhattan, en la cual se interpretará a sí mismo y tendrá oportunidad de cantar. Ay, ya se me pasó el susto, pero le digo una cosa, Lupillo ha de estar, ay, erizado, pero cualquiera se eriza con una amenaza así de muerte. ¿Hasta cuándo, señores, hasta cuándo seguiremos sufriendo en México todos estos asesinatos y las amenazas a los grandes cantantes? ¿Sabrá usted responderme? Saludos, amigos cibernéticos de los cinco continentes. En el día de hoy, martes 3 de abril del presente año 2012. Con ustedes, el programa que transmitimos a través de las páginas de YouTube y Facebook, Entre Tú y Yo. Muy buenas tardes, mis queridas amiguitas y amiguitos. Ay, les tengo una noticia que seguramente que ustedes no lo van a creer. William Levy, ay, tan mono que es este niño, no le cumplió el deseo a una niña enferma. Sí, como lo estás escuchando, y esto te lo estoy diciendo entre tú y yo, William Levy no le cumplió el deseo a una niña enferma. Ay, caballero, en verdad que esto nadie se lo puede creer, pero esa es la realidad. A pesar de que William Levy asiste regularmente a obras de beneficencia, donde no recibe ninguna retribución económica, el actor fue criticado por Freddy Ortega por no haberle concedido el deseo de hablarle por teléfono a una pequeña en su agonía. Informa la revista TV y Novela, el actor de El Triunfo del Amor y el comediante platicaron hace algunos días sobre la posibilidad de que éste le hablara a la niña por única ocasión, ya que su deseo más grande era platicar con el cubano antes de morir por su enfermedad terminal. ¡Ay, Dios mío! Oiga, sin embargo, Levy quedó de hablarle, pero por más que esperaron la dichosa llamada, nunca llegó y posiblemente falleció la niña
Ay, Dios la tenga en la gloria, pero qué malvado. Qué malvado, ay Dios mío, yo no sé de verdad, me pongo, que hasta me falta el aire. Oiga, se ha aprobado la actitud de Levi y comenta que el actor justificó su desaire alentando que se encontraba ocupado en Miami, donde recientemente fue captado paseando con su Elizabeth Gutiérrez. Ay, ay, este niño, yo no me escondo para decirte una cosa. Lo que tú has hecho no tiene perdón de Dios. La niña que en paz descanse, pero tú la has de pagar, viejo. Tú la has de pagar y quizás muy pronto, Levi. Saludos mis queridos amigos cibernéticos de YouTube y Facebook, también de los cinco continentes. Les presentamos en el día de hoy, lunes 2 de abril del presente año 2012, su programa favorito, Entre tú y yo. Efectivamente, mis queridas amigas y amiguitos, en el día de hoy les voy a enviar a ustedes, a través de nuestro programa Entre tú y yo, algo muy especial. Me estoy refiriendo a que Angélica Vale ya celebró su baby shower. Ay, Angélica Vale celebró su baby shower. Y despedida de Miami. Sí, también su despedida de Miami, ya que la pareja comenzará, ella y su esposo, comenzarán una nueva vida en Los Ángeles, donde su esposo, Otto Padrón, ay, casualmente, este niño es matancero igual que yo. Mira, Otto Padrón comenzó un nuevo trabajo y donde la comediante buscará oportunidades en el mercado anglosajón. La fiesta, escuchen, la fiesta se la organizó la presentadora Lili Estefan en Bongo Café de Miami. ¿Y dónde más? ¿Y dónde más se la iba a celebrar esta niña? Angélica Vale y su mamá Angélica María cantan con mariachi junto con Lili Estefan y Raúl de Molina. Ay, este niño está metido en todo. De El Gordo y la Flaca. Su esposo, Otto Padrón, en el Baby Chagüe que le organizó la conductora en el Bongo Café de Miami. El evento convocó a muchas personalidades de Univisión, quienes celebraron por adelantado el nacimiento en junio próximo de una nueva angeliquita en la familia. ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ellas les doy las más expresivas gracias
por la invitación, aunque yo sinceramente no podía ir, pero bueno, sé que me tienen presente como siempre. Y para Padrón le digo que siga con sus principios e ideales, que lo que él tiene, que se paseará por las calles de Matanzas vestido de militar, ha de ser una realidad. Bueno, mis queridos amiguitos y amiguitas, solamente me resta decirle felicidades a Angeliquita, a Angélica María y a su esposo Padrón, que no lo puedo dejar atrás. ¡Vamos, bye! ¡Vamos, bye! Mis queridos amigos. Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, viernes 30 de marzo del presente año 2012. Como todos los días presentamos a través de las páginas de YouTube y Facebook su programa favorito Entre Tú y yo. Efectivamente, hoy tenemos unas noticias que agárrense de las manos. Es una noticia de última hora, sí, vaya, última hora. Martín Berlanga fuera de Univisión, vaya, última hora. Martín Berlanga fuera de Univisión. ¡Ay, caballero! ¡Qué noticia! ¡Pero qué noticia! ¡Ay, también que este niño daba las noticias! El nuevo despido de Univisión tiene el rostro de Martín Berlanga, el periodista que por más de una década fue uno de los corresponsales y presentadores de noticias para las emisiones estelares de la cadena Univisión. Señores, el propio Berlanga, a través de su página en Facebook, se despidió de sus seguidores en la televisión sin dar más razones o detalles de por qué este nuevo movimiento profesional. Sí, porque la verdad es que este niño era profesional en las noticias. Les comparto que comienzo una etapa nueva en mi carrera después de 17 años. Dejo de trabajar para Univisión. Escuchen bien, después de 17 años, dejo de trabajar para Univisión. Gracias y nos veremos pronto, fue el mensaje de Berlanga a las 6:24, pasado meridiano, en su cuenta profesional, en su cuenta cibernética, señores. Oiga, les comparto que comienzo una etapa nueva en mi carrera desde 17 años. Ah, y otra noticia. Don Francisco se queda sin uno de sus shows. Aquí y ahora también se cancela. Sus presentadoras responden. Emilio Azcárraga
habla sobre Univisión y el fracaso de El Talismán. ¡Ay, pero qué estará pasando, Dios mío! ¿Y por qué no se juegan un billetico de la lotería para el día de hoy? A lo mejor se sacan tantos millones. Una fuente dentro de Univisión confirmó que los despidos de figuras veteranas ocurren bajo el pretexto de que buscan y quieren emprender nuevos sueños profesionales. Pero la realidad es que responde a un ajuste y reorganización de la empresa, donde ya es habitual la cancelación de show y el reemplazo del talento, aseguró el contacto muy cercano a la gerencia. La misma fuente contó, ¡ay, qué chismoso!, que en la mañana de este jueves, Berlanga limpió su escritorio de sus pertenencias personales en una forma muy discreta y que incluso promovió su última historia a través de su página electrónica. ¡Ay, Dios mío! Martín Berlanga estuvo a cargo de los noticieros del fin de semana desde el pasado año, después de la salida del periodista cubano Enrique Teuteló. Pero cuando entró la hermana de Jorge Ramos, Lourdes Ramos, y Félix de Bedó, Berlanga no estuvo más en esas funciones y prácticamente había quedado en alguno que otro informativo de Despierta América y de los reemplazos del resto de los servicios de noticias. ¡Ay, qué desparpajo, la verdad! No saben cómo me siento, porque lo de Univisión, ¡ay, es tremendo! Esto ya no hay quien lo aguante, nadie está seguro. Y con las necesidades que hay en el país. Bueno, hasta aquí las noticias de última hora. Que recuerden que fuimos los primeros en dárselas a ustedes, mis queridos amigos y amiguitas. Tengan presente que tenemos que estar en la lucha, en la lucha, en la lucha. Aunque no seamos hombres, somos muchas, ¡ay, Dios mío!